Hola, ¿qué tal? Yo soy Raquel Moscoso, la analista del sector comercial, y el día de hoy estoy aquí para platicarles de la cuesta de enero. Bueno, empecemos por definir qué es cuesta de enero, ¿no? Es como un tema que todo el mundo habla. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cuesta de enero? La cuesta de enero es básicamente el problema que enfrentan las familias con la diferencia de gasto entre lo que vieron en diciembre, que es una temporada en la que las familias tienden a gastar mucho, entonces la temporada de consumo se acentúa de manera muy agresiva y esto incentiva que la gente al llegar a enero pues se encuentre con que ya se gastó pues, los incentivos de fin de año que recibía, sus bonos, su aguinaldo, la quincena. Y adicional a esto, en enero se dan muchos ajustes de precios. Entonces, las familias de repente se encuentran con que, pues de repente la gasolina subió, ¿no? Y entonces el precio del transporte subió y tienen que, del mismo ingreso que recibían antes y que además ahora ya se ve mermado porque a lo mejor tal vez tienen deudas en tarjetas de crédito, se encuentran en un proceso en el que su ingreso disponible es menor del que tenían un mes atrás y se enfrentan a mayores gastos, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado de manera muy automática en lo que es el consumo. O sea, el consumo se contrae. En automático, la gente gasta menos. ¿Por qué? Pues porque tiene menos dinero en el bolsillo. Y si a esto le sumas que además hay incrementos de precios, pues se acentúa de manera todavía más grande la llamada cuesta de enero, ¿no? Entonces, esto es básicamente a lo que nos referimos. Las estrategias que han enfrentado los sectores comerciales básicamente con este objeto, digamos, ha sido pues intentar incentivar el consumo a través de promociones. Entonces te dicen, oye, bueno, bajé el precio en más de 5,000 artículos en mi tienda, ¿no? Oye, te voy a dar promociones en las que te, si compras dos, te llevas tres. O te doy al dos por uno y medio. Entonces, de ese modo, pues aunque a lo mejor encuentras que sí los precios subieron, porque ellos no pueden ir en contra de lo que es la corriente, ¿no? O sea, si desafortunadamente en muchos productos agropecuarios pues van de la mano con temporadas como ahora de frío que se ven afectadas por cosas que son completamente ajenas a ellos como heladas, sequías y ese tipo de cosas que en automático se reflejan en los precios finales al consumidor, ¿no? Entonces lo que hacen es que tratan de incentivarte a que vayas a la tienda a través de promociones y esto hasta ahora la verdad es que les ha dado muy buenos resultados. Las cifras que hemos visto en enero han sido bastante defensivas para el sector. Lo que creemos también es que la gente está migrando al sacrificar otro tipo de consumo con tal de mantener pues obviamente lo que es el consumo en bienes básicos. Entonces está destinando una mayor proporción de su ingreso a consumir en autoservicios y menos proporción a lo que son cosas pues ya de menor necesidad, ¿no? Como es diversión o como puede ser consumo de otra naturaleza en restaurantes y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la vista general que estamos teniendo del patrón del consumo hoy. Esperaríamos ver que hacia adelante pues esto se normalice. Realmente pues es muy, muy estacional. Esto se da naturalmente, se espera. El consumidor se tiene que ajustar también a tener que enfrentar incrementos en todas sus canastas de consumo y eventualmente pues esto se estará normalizando, ¿no? Pero la verdad es que lo que es específicamente autoservicios hemos encontrado que han diseñado una manera muy buena de ser defensivos ante este entorno y creemos que hacia adelante esta tendencia se podría estar manteniendo. Y es todo por mi parte. Les recuerdo, soy Raquel Moscoso, la analista del sector comercial. Hasta la próxima.